La ciudad de Melipilla es uno de los escenarios elegidos para que se presenten artistas de la talla de Manuel García y Chancho en Piedra, esto con motivo de la celebración del Día de la Música. Para dicha actividad se han dispuesto varios cortes y desvíos de tránsito en el centro de la ciudad. Por tal motivo, el mayor de Carabineros de Melipilla entrega algunas recomendaciones. Bueno, efectivamente, bueno, se recomienda para transporte, se le va a comunicar especialmente a la Militran, que tiene una... pasan por este sector donde va a estar el escenario, montado el escenario, que hay un desvío tal vez a la altura de Barro, donde podría ser el desvío para esta locomoción. No obstante a ello, se va a informar esto a través de ustedes, donde van a ser los desvíos propiamente tal. Acá va a estar cercado también, se solicitaron las mallas papales para tener un resguardo de los artistas que vienen a este lugar, y también tenemos las pulseras que se adosan a la muñeca de los menores con la finalidad de que tengamos un registro de quiénes son sus padres y poder llamarlo en caso de un extravío de ellos, si viene mucha gente, y como lo que queremos es que la ciudadanía o más bien las familias vengan en conjunto acá, vamos a tener esa medida de seguridad que en otros años o en otras actividades hemos tenido problemas de niños extraviados. Por eso es que quisimos traer estas pulseras para poder evitar que, y de una forma más rápida, dar con los padres de ellos en caso de algún extravío de esto. Por su parte, el mayor entrega detalles de la solicitud hecha por las autoridades de mantener ley seca por un radio de 500 metros desde el centro musical. Otro es importante que ustedes sepan que se solicitó la ley seca en un radio de 500 metros de acá, del sector donde va a estar esta actividad, con la finalidad de evitar que personas ingieran licor y en fondo perjudiquen el bonito espectáculo que se quiere brindar acá. Así que por ese motivo es que solicitamos esto, y obviamente con nuestro personal, es gente que esté ingiriendo licor acá dentro del radio de lo que es la Plaza de Armas especialmente, van a tener que ser multados o trasladados tal vez en otro cuartel para cursar la infracción respectiva. Por su parte, el subprefecto de la Policía de Investigaciones, Marco Venegas, dijo que se suman a la fiesta del Día de la Música, entregando recomendaciones, sobre todo en el cuidado de los niños que puedan asistir a tan masivo evento. La Policía de Investigaciones se ha sumado a esta excelente iniciativa de difundir la música chilena, y por nuestra parte vamos a trabajar en conjunto con todas las otras instituciones que están organizando este evento, y las recomendaciones de siempre, las ya da. La participación, como a ver, familia, la participación, los cuidados de los menores, personas que eventualmente pudiesen extraviarse, cargar solamente efectos personales que se van a utilizar. Recordemos que siempre cuando hay acumulación de público hay oportunidades para que los delincuentes puedan actuar. Por eso las recomendaciones son de venir con lo necesario, de manera que no puedan ser eventualmente víctimas de algún delito. De todas maneras van a estar aquí congregadas todas las instituciones, la policía, carabineros, policía de investigaciones, otras instituciones, bomberos, que vamos a estar aportando lo necesario para que este espectáculo salga hacia todo el país, hacia el mundo, por qué no decirlo. Es una excelente oportunidad que se hayan fijado en Melipilla, así es que tenemos que dar una excelente muestra de que somos capaces de organizar eventos de estas características. En tanto, el segundo comandante de bomberos de Melipilla dijo que serán parte de esta actividad musical en la Plaza de Armas, apoyando con todo el servicio de paramédicos y equipos de emergencia. Bueno, la labor nuestra va a ser apoyar tanto a Carabineros como a la PDI. Nosotros vamos a estar con asuntos de paramédicos, unidades de rescate, y también la posibilidad de tener máquinas de material mayor para cualquier eventualidad que se produzca en estos momentos con la aglomeración de gente que se figura que vamos a tener dentro de la plaza.